Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda por la Independencia me dice que van a compartir el tiempo. No, no lo hará, solo al final el señor Díaz Muñoz. Tiene la palabra. El señor Zubiaga. Vale, pues tiene la palabra. Gracias, presidenta. Escari Casco. Corría el año 1929, un hombre sensible viajó a los Estados Unidos, denunció la injusticia y clamó contra la alienación humana. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Y proclamó también su fe en la justicia, en la libertad y en el amor. Fue el viaje de un poeta a Nueva York. Corre el año 2024, un hombre frío viaja a los Estados Unidos y perora sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de pensamiento, ocultando su verdadera agenda, tanto política, resumida en la censura, en la erosión de las libertades y en el autoritarismo, como la económica, esa agenda económica que también ha verbalizado su compinche Milei esta misma semana. La justicia social es aberrante. Leemos las críticas a la Universidad de Salamanca y no podemos evitar el recuerdo de Millán Astray y muere la inteligencia. No sé si la historia se repite como farsa, como decía Marx, como rima, o estamos hablando de los ciclos en espiral ascendente que decía Toynbee. Ascendente, quizás sí, yo no estoy muy seguro, porque los aspavientos de los que no aceptan las mayorías parlamentarias legítimas, la crispación, la máquina del fango, son reacciones algo más civilizadas que la máquina de plomo franquista, los paseillos, la plaza de toros de Badajoz, Guernica o la desbandá, pero no dejan de ser todas ellas estrategias precursoras del horror. Por eso no es inocua la recuperación de Don Pelayo, la nostalgia de los tercios, de la conquista americana, del imperio o la negación de la memoria antifranquista. Porque, como nos recuerda Zizek, la batalla ideológica más dura versa sobre un pasado que prefigura el futuro. En ese sentido, el profesor vasco Joshua Gabilondo, en una obra reciente, describe con claridad las sucesivas tentativas de restauración postimperial en España. Tentativas todas ellas frustradas. En la actual coyuntura histórica, la fantasía de soberanía total que protagoniza el triplete Aznar Ayuso Abascal es una mala copia, mega, make España great again. Una fantasía ansiolítica que, en palabras de Gabilondo, nunca podrá rescatar al precariado zombi del capitalismo neoliberal, cuya élite aristocrática es la que promueve esa misma fantasía. Y hoy, como entonces, la batalla se está jugando a escala global. En breve plazo, en las elecciones de junio, en las elecciones europeas de junio. Y la salida justa a la crisis civilizatoria que acompaña al salto cualitativo en la acumulación capitalista solo podrá solventarse si se avanza con valentía en la democratización, en la igualdad, en la paz y en los derechos de los pueblos. Y no vale defender el actual statu quo pensando que existe una salida sistémica a la crisis, porque no la hay. Y contemporizar con la extrema derecha es un suicidio. Porque este neofascismo de opereta, estas fantasías postimperiales, pueden ser ridículas, pero no son en absoluto inofensivas. Hay que combatirlas dialécticamente allí donde asoman, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Ese mañana que los abuelos de los fascistas de hoy negaron a Lorca y a nuestro poeta La Guacheta. Fusilados, pero jamás olvidados. Escari Casco. Gracias.